Una de las actividades, amigos, que hacen la mayoría de las personas aquí en Canadá es salir a caminar. Porque se pasa tanto tiempo dentro de los apartamentos que es importante salir, despejar la mente. Y en eso estamos hoy domingo, mi gente. Miren, esto está solitario. I'm going. Yo nunca pensé estar aquí. Esto me da a entender de que siempre existe la posibilidad de nuevos caminos. Díganme si la naturaleza no es hermosa. Miren esto. Miren los colores de las piedras. Ay, me gustaría que varias personas de mi familia vieran todo esto tan bonito. Pasáramos un rato caminando. Porque es muy, muy lindo. Nosotros vivíamos aquí en Hamilton anteriormente y nos mudamos. A nosotros nos gusta nuestro barrio, pero este barrio también es muy, muy bonito y tiene más parques que donde nosotros vivimos. Miren mi gente esa cara. Did you get a picture of that? Yeah. Bueno mi gente, es que hay que venir cómodo y con unos tenis viejos porque hay mucho lodo hoy. Pero es muy muy bonito. Hiking group, did you see that? No. Ustedes pueden venir aquí con la familia, con sus perros, y es muy chulo. Es una forma muy saludable de relajarte. ¡Ay! ¡Espérame! Suscríbete y dale like para que sigas disfrutando de estos paseos aquí con nosotros. Es importante que le des like porque así YouTube puede recomendar mis videos a otras personas. Entonces, que no se te olvide darle like. Amigos, Hamilton es una de las ciudades más bonitas de Ontario. Aquí hay muchos latinos. Hamilton, al igual que otras ciudades, lo tiene todo. Tiene college, ahí está el Mohawk. No sé pronunciarlo bien. Mohawk, no sé. Pero es un college muy reconocido. Tiene todo, tiene bancos, escuelas, hospitales. Y lo mejor de todo es que no hay tanto tráfico, o sea, tapones en las calles, como en Toronto, porque Toronto, al ser una ciudad principal, pues hay muchas personas, así como Nueva York, más o menos. Es muy completa para los inmigrantes.
now at 7 View Cross. Vamos a ir allá. Subway. Lo mismo en todas partes del mundo. Son bien buenos y económicos. Si puedes leer esto es porque estás muy cerca. Lettuce, yes. And tomato. That's it. That's it. Thank you. Bye. Thank you. You as well. You want to try sweet onion? Hoy fue un largo día. Hoy también visitamos al hermano de mi esposo que se mudó cerca del parque donde estábamos hoy. Es una ventaja para ellos tener ese parque cerca y así ellos pueden distraerse. Yo no sé, amigos, si ustedes son como yo. Hay días en los que yo no quiero cocinar y simplemente compramos cualquier cosa porque realmente no es fácil cocinar todos los días. Es una actividad muy bonita, tú sabes, y todo lo demás, pero cocinar todos los días tampoco es que es muy bueno. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte y darle like. Y nos vemos en un próximo video.